El padre de Mateo ha recibido el mejor regalo del día del padre. Ya nos lo han terminado de confirmar que definitivamente será en abril el trasplante, así que nada, muy ilusionados. Han pasado ocho meses desde que lanzaron una médula para Mateo. La campaña se convirtió enseguida en un éxito en las redes sociales. Los mensajes de apoyo traspasaron el mundo del deporte. vida. Y la campaña ha servido para que cientos de personas se conviertan en donantes de médula. Ese apoyo en redes se ha plasmado en 30.000 donantes nuevos en todo el año pasado. La familia desconoce la identidad del donante que ha sido localizado a través del registro de donantes de médula ósea. De aquí, de Kuala Lumpur, de Australia, de Estados Unidos, de donde sea. Nosotros eternamente agradecidos a... Primero a esta persona anónima. Mateo se prepara para recibir la suya, pero tienen claro que esto no acaba aquí. A Mateo le hemos encontrado un donante, pero hay otros Mateos que necesitan su donante y necesitamos llegar al objetivo que es de médula para todos. Según la Organización Nacional de Transplantes, en el último año el 91% de pacientes como Mateo encontraron un donante.